Lo que está para ti no te lo quita nadie. Pues sí, aquí me consigo yo. A lo más que yo he llegado es a esto. Ay, estoy cansado. Mira, pero estoy muy contento y emocionado porque yo estoy aquí en Caroli Fashion y ya yo me artillé con la ropa de la semana. Entonces a mí me fascina venir aquí porque tengo camisas finísimas de muchas marcas. Tengo Dolce & Gabbana, tengo Gap, tengo igual aquí tengo Banana Republic, tengo H&M y tengo dos Oscar de la Renta. Entonces yo te la voy a mostrar en fotos para que tú te pases por aquí también y no solamente tengas la oportunidad de llevarte una buena camisa, unos buenos pantalones, unos zapatos, sino que también tiene accesorios para hombres. Así que están introduciendo un sinnúmero de artículos masculinos que tú no te puedes perder. Yo estoy grabando con mi celular y estoy así como que bien relajado, tú sabes cómo es la cosa, porque yo me la paso súper bien cuando vengo aquí a Caroli Fashion en Salcedo. ¿Viste cómo es la cosa? Vamos a poner la y hasta dónde quiero llegar. Y de ahí en adelante es que he decidido hacer estos cambios de imagen. Ustedes me vieron ya primero con el cabello, o sea, cero, porque me hice la navaja en la cabeza. Luego me transformé un poco más y hice ya el trabajo de este chico de Alexa, que lo personifiqué, de esta mujer transgénero de Puerto Rico que fue cruelmente asesinada. Más adelante, pues tuve con el cabello rosado, azul, y ahora que me están viendo con el cabello plata, pues va a ser bien interesante todas estas cosas que estamos trabajando. Y yo estoy nada más y nada menos que en las manos de Giselle Brito, de Renova Beauty Center, que son la gente que me ponen chévere y espectacular. Así que vamos a ver con qué más yo salgo en el día de hoy, después que me quiten esto. Estoy como de la gente de para allá arriba, de otro planeta. Cómo es la cosa. Entonces hoy vamos a llegar al show, lo vamos a hacer de una manera muy distinta, vamos a prepararnos bonito porque quiero dejarle saber a la gente qué tan orgánico yo soy, qué tan natural yo soy, independientemente de que nosotros nos hagamos nuestras cositas, porque ser artista no solamente implica llevar el arte, sino también tenemos que vernos seres mágicos. Y obviamente pues somos la parte que lleva el asunto de mostrarnos completamente distintos, de no salir como comunes, como seres regulares, sino que siempre hay que inspirar y obviamente pues llenar de emoción a la gente. Entonces uno tiene que hacerse ese truquito de magia, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Tú no te me muevas de ahí, ¿eh? Esto es ahora, Joan, quédate ahí tranquilito. Bueno, ya yo estoy listo, me mandaron a peinar, a mí me encanta, me mandan a peinar aquí en esta casa. Ahora nos queda vestirnos y ponernos como que bonitoso. Para llegar a ser ahora Joan, de una forma muy especial. Francamente, los artistas pasamos muchas cosas, ¿eh? Créanme que sí, pero hay que tirar para adelante, hay que disfrutar la vida y simplemente mirarnos bien. Los quiero. Saludos, gente bella, qué bueno encontrarnos una vez más en este Ahora Joan, que para mí siempre es un privilegio, un honor poder compartir cada semana con ustedes buena información, noticias positivas, darles a ustedes esas cosas bonitas que realmente nos abran las puertas al positivismo, a la esperanza y sobre todo a la magia de seguir por la vida con el entusiasmo que nos caracteriza, no solamente a los dominicanos, sino a todo ser viviente, digo yo, que siempre nos caracteriza esa pasión por ser más, por ser mejor, por disfrutar, por vivir con pasión cada instante y cada momento que
que nos presenta o que se nos presenta en esta experiencia humana. Ahí, tras este videito que estábamos viendo de la intro, de cómo yo hago para llegar al pueblo, de cómo me maquillan, cómo me preparan, entonces, pues ya usted sabe, yo estoy ahora mismo en la calle, decidimos hacer esta edición desde el exterior para así poder tener esa conexión bonita, porque ya yo me cansé de estar haciendo cosas en casa o en el taller, y ahora pues yo quería vivir esta experiencia de compartir con ustedes nuestro ahora Joan, aquí bonito, desde el campo, desde el aire libre, disfrutando muchísimo la energía y teniendo el contacto no físico, no directo con la gente, pero sí de poder saludar. Saludos, ¿cómo están? Bye, que esto, que el otro. Es maravilloso. Entonces, ahora yo les voy a presentar lo que es la frase de la semana, que es de Jorge Luis Borges, y dice de la siguiente manera: hay que tener cuidado a la hora de elegir a los enemigos, porque uno termina pareciéndose a ellos. Hay que tener cuidado a la hora de elegir a los enemigos, porque uno termina pareciéndose a ellos. Voy a la reflexión, gracias a mi gente de COP Unión. Igual agradecer también de una manera muy especial a mi gente de ProSoft, nuestra familia de ProSoft, y esta camisa que yo tengo en el día de hoy, con mi máscara que va muy a juego con mis tenis, pues la conseguí nada más y nada menos que en Caroli Fashion en Salcedo. Así que también a través de Biblos Tapas vamos nosotros a llegar a ustedes con esta reflexión de la frase de la semana. Nos movilizamos y seguimos con mucho más en esto que es Ahora Joan. Elegir a nuestros adversarios no es tarea fácil, no puede ser un algo muy simple, porque a veces tenemos que mirar muy bien quiénes serán nuestros enemigos en cualquier plano o en cualquier batalla que posiblemente tendríamos que librar, no necesariamente por querer, sino porque son de las cosas que tenemos que enfrentar en la vida para poder ir por más, para poder evolucionar y crecer y darnos cuenta que estamos en esta dimensión terrenal para reconocer, para reconocernos y para poder amar a plenitud. Entonces, yo quiero en este momento hacer una pequeña reflexión con esta frase de Jorge Luis Borges, que es bastante interesante. A la hora de elegir a nuestros enemigos hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque quizás terminemos pareciéndonos a ellos. ¿Y por qué pareciéndonos a ellos? Porque quizás accionemos de la misma manera en la que ellos lo hicieron con nosotros. Y recuerde que somos espejo, y ser espejo implica siempre mantener la imagen nítida de aquel reflejo que nos toca regresar en algún instante de la vida. Todo lo que damos es lo que recibimos en algún momento de la historia. No igual, en la misma intensidad, no de la manera en la que pensábamos que iba a llegar o de la manera que creemos que tiene que ser, porque fue lo que hicimos o tratamos de que viniera de esa forma, o hicimos tal cosa para que en algún momento, cuando el universo nos regrese algo, pues lo haga de la misma forma. No, no es así. Entonces, ahí es cuando tenemos que percatarnos de quién realmente será nuestro adversario, nuestro enemigo, cómo lo elegimos, por qué lo elegimos y si en verdad vale la pena parecernos a ellos. Yo agradecidísimo, muy agradecido de poder tener la audiencia más espectacular cada semana, cada día, no solamente aquí, sino a través también de las redes sociales. Estamos con presencia en todas. Recuerde usted suscribirse a nuestro canal de YouTube, Ahora Joan TV Oficial. Ahí estamos con todos los contenidos que nosotros estamos creando para ustedes, haciendo una plataforma bastante interesante, llevándole contenido positivo, porque siempre he dicho que tenemos que ir cambiando, y hasta que nosotros mismos no hagamos el cambio, no va a suceder ningún cambio en nuestro entorno. Entonces, ahora
Yo procuro llevarle noticias positivas, noticias nutritivas, información que realmente funcione para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento y sobre todo para nosotros impulsarnos a ser mejores seres humanos. Nos vamos a la primera pausa comercial. Tras la pausa, todo el contenido que he preparado para ustedes en un programa muy especial desde el campo, tratando de respirar antes de que nos vuelvan a cerrar en esta posible cuarentena o posible toque de queda que nos quieren imponer nueva vez, porque muchos de nosotros no comprendimos que había que mantener un distanciamiento, de que esta pandemia no era un juego y de que la enfermedad, este virus, es real y ha cobrado cientos y cientos de vidas importantes, vidas que realmente valen la pena. Y miren cómo se nos fueron. Entonces nosotros nos vamos arriba a la pausa, a la primera de la hora. Y cuando regresemos, mucho más en esto que es Ahora Joan. Recuerde que yo soy Joan Pantaleón.